Pequeños y medianos empresarios continúan esperando el desembolso de los fondos BESIE para ayudarlos a sobrevivir en medio de la crisis económica derivada de COVID-19. A mí me gustaría que me dijeran si algún miembro del sector que nosotros representamos le dieron un crédito, pero nadie dice nada. Es decir, con IMIPYME, el BESIE le dijo a CONIMIPYME, aquí están 40, 50 millones para las pymes, pero desgraciadamente se lo dieron a los bancos. Si hubiera sido a través de otra entidad financiera, ya estuvieran llegando. Porque yo miro y sigo diciendo, ¿cómo el programa Usura Cero tiene capacidad de darle plata a los microempresarios? ¿Y por qué los bancos no pueden dar créditos? Pues, es decir, sin tanta burocracia, sin tanto que nos están pidiendo tantas cosas para poder obtener un crédito. O no sé si que como son regionales, a lo mejor se están llevando el dinero para otros países y a los nicaragüenses nos están dejando, como dicen, como la novia, todos los vestidos alborotados porque creíamos que esos fondos iban a llegar a su verdadero destino para dinamizar la economía. La economía no se puede dinamizar de otra manera más que con fondos de crédito bancario y a bajo plazo. Si nosotros tenemos, nadie los va a agarrar, al menos que se los quieran robar, pues, pero ningún empresario va a agarrar dinero más allá del 12% anual. Lamentó que a nivel regional sí haya créditos para la compra de insumos y maquinarias y en Nicaragua se esté bloqueando las inversiones al sector. Nosotros, por ejemplo, ¿cómo es posible que Guatemala, El Salvador, Honduras nos den financiamiento sin intereses, únicamente que nos dan maquinaria, nos dan materias primas por arriba de los $100,000? Pero nuestros bancos que nos conocen aquí saben que tenemos con qué responderle. A ningún panadero, a ningún microempresario le quieren soltar, pero ni una tarjeta de crédito. Marcos Medina, Noticias 12.